Dende hai anos, moita xente estáse mobilizando para poñer en valor a importancia do coidado do medio ambiente. Unha delas é a artista Cris Villegas, que dende o seu espazo de Vilagarcía está a levar a cabo o seu proxecto artístico ALAS. Consiste en un fotomontaje, está todo realizado pues, a partir tamén desta situación, todo está realizado desde mi móvil, y bueno, pues, sobre este cuadro que es de unas alas. Lo que hago es, me mandan pues, gente del mundo del arte, de la cultura y de la ciencia o de la comunicación que sean relevantes. Solamente les pido una foto libre de autor y a partir de ahí pues, hago el fotomontaje sobre este cuadro. Nesta campaña están a colaborar importantes científicos e artistas como Odile Rodríguez de la Fuente, o Maestro Darío Viejo, Nacho Dean, Pablo Carbonell, Zenet ou Uxía, entre outros. Todo parte do cadro dun asas creado por Cris Villegas e o seu amor á natureza. El amor á naturaleza es lo que me inspira, lo que inspira mi obra. No es que ahora de repente se me haya ocurrido esto y ala, ¿no? Siempre hay un trabajo detrás y una elaboración detrás muy potente. Entonces yo pinto pájaros, pinto alas. O obxectivo desta obra é concienciar a sociedade, pero especialmente a empresarios e políticos, do cuidado do medio ambiente. La gente está concienciada, es un golpe de decir, dar visibilidad a esto, ¿no? O sea, yo me siento impotente por no poder hacer nada, y como yo mucha gente, entonces es dar visibilidad, y aquí los que tienen que tomar medidas son los empresarios y los políticos. Los demás podemos tener más o menos cuidado en no comprar plásticos, en no... bueno, pues en utilizar otros medios, en el consumo responsable, ¿no? Pero no podemos hacer mucho más. O cadro está exposto no Estudio de Pinturas CS Villegas en Vilagarcía. O proxecto ALAS pode seguirse nas páxinas de Facebook e Instagram da artista Cris S. Villegas.